Latina. Bienvenidos a Tepeji, Puebla, México. En este especial estaremos en el Instituto Tecnológico Superior de Tepeji de Rodríguez, Puebla, México, conmemorando el 20 aniversario de esta casa de estudio, con nuestro amigo el ingeniero Ismael Sánchez Huerta, director de esta institución, quien dará su informe de labores ante representantes del Gobierno de Puebla, diputados y Comisión de Educación del Estado. Amigos de Conexión Latina, su servidor Ismael Sánchez Huerta, director del Tecnológico de Tepeji, quisiera saludarles e invitarles en este 20 aniversario del Instituto, como parte de los festejos de nuestra muy consolidada escuela en la región mixteca. Les quiero compartir que este año cumplimos 20 años de existencia, con números muy halagüeños que consolidan en matrícula y en otros indicadores el buen desempeño de nuestra institución. Saludarles, decirles que el Tecnológico abre las puertas para todos los hijos de los mixtecos o de cualquier parte que se encuentren, y decirles que somos una opción, además de capacitación en el nivel superior, una opción de desarrollo humano, porque estamos manejando tres ejes: liderazgo, desarrollo y emprendedurismo, y en el Tecnológico vivencialmente estamos trabajando con los muchachos. Nuestra misión es formar capital humano de alta calidad, y en ese sentido les quiero informar que en este 20 aniversario e informe de su servidor hemos destacado logros importantes como la matrícula, como visitas industriales, como la baja de la deserción y de la reprobación, con estrategias muy propias de lo que nuestras academias hacen. Les quiero compartir que tenemos ya gente en el Sistema Nacional de Investigadores, en el SNI, por primera vez el Instituto cuenta con dos investigadores ya certificados, y estamos trabajando para que la calidad de la plantilla educativa pues propiamente sea de alto nivel para los propios estudiantes. Tenemos otras estrategias de internacionalización, como haber mandado gente de Juan N. Méndez, un municipio de la Mixteca China, como gente de Molcajac a Nueva York, como gente de Tepeji a Nueva York, y otras estrategias que estamos viendo para que también en Centro y Sudamérica nuestros estudiantes puedan estar allá. No me queda más que agradecerles y decirles a los amigos de Conexión Latina que el Instituto está realmente trabajando con estos jóvenes talentos para que el día de mañana podamos decir que tenemos una misión cumplida y que la sociedad del futuro tenga soluciones a partir de la educación. Pues muchas gracias, señores, y sean bienvenidos. Para mejorar el nivel académico de los alumnos, se brindaron ponencias con personalidades exitosas como Galia Moss, velerista mexicana. Y nadie me creía que yo podría cruzar un océano sola en un velero. Entonces un día, en una travesía que seguí yo haciendo, hablábamos de un ciclista que tuvo cáncer, desgraciadamente, y después de que sobrepasó el cáncer, siguió haciendo ciclismo y todo lo que hacía era para apoyar el cáncer. Yo dije, claro, ¿yo por qué voy a pedir que me patrocinen para que yo cumpla un sueño personal sin dar? En un país en el cual desde niña siempre he dicho que hay que hacer mucho más equitativos en nuestro país. Entonces, según yo, tenía un proyecto increíble para vender y seguí tocando puertas, un proyecto deportivo con una causa social. Pues después de casi 2 años y más de 250 empresas mexicanas que me dijeron que no le entraran a mi proyecto. El deporte y la cultura también se hicieron presentes. Thank you.
noche se realizó el certamen Señorita Tecnológico 2016, resultando ganadora este año Vanessa Jiménez Díaz, quien fue coronada por el ingeniero Ismael Sánchez Huerta y Miss Puebla 2016 Diana Leal Herrera. Agradece la presencia de todos sus alumnos, de todos los padres de familia y la verdad de toda la comunidad de Tepeji, bienvenidos a su casa. En segundo lugar, quiero agradecer, Diana, tu presencia, gracias, nos engalana y nos da mucho gusto entregarte un pequeño reconocimiento. Esto es una parte de Tepeji, porque esta es la piedra más emblemática de nuestra zona y bueno, llévate un pedazo de Tepeji para tu casa. Muchas felicidades, enhorabuena. En este momento le das entrega de una parte importante de Tepeji, que es la piedra roja Tlayúa, con un grabado especial del 20 aniversario del Instituto Tecnológico Superior de Tepeji de Rodríguez. Amigos de Conexión Latina, nos vamos al baile con la famosísima Sonora Santanera. Bailando.